Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trail. El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor últimamente mañanero. Madrugando. Mañanero, exactamente. Mañanero. ¿Qué? ¿Podemos decir qué hora es aquí en Bogotá? Sí, claro. Son las 7:15 de la mañana y estamos grabando porque estamos conectados con Europa. Vamos a tener un invitado hoy de lujo. Pero primero, cosas por decir. Hoy no estamos tomando cerveza del pop, pero la extrañamos. Yo me estoy tomando un tecito. Me estoy tomando un café. Cafecito también. Hay que ser responsables. Importante decir también algo que es nuevo o que está ya a la venta. Que ya se lo pueden llevar a su casa. Señores, ya hay camisetas. Las camisetas de 3D Trail, las nuevas camisetas, sí, están señor. De puta madre, están súper bonitas. Sí, entonces, si quieren una, por favor, escríbanos y se las envío. O vayan a la página. Entren en la página, tarjetrail.com, ahí encuentran la información y la pueden comprar incluso con su tarjeta de crédito. Ahora, no sé si sabían, pero nos vamos para Perú. Próximo mes de julio 2021. Vamos a estar participando en Ultra Amazonas. Cada día quedan menos días, sí. Cada día que pasa, falta un día menos. Exactamente. Eso es una filosofía de vida que tengo yo. ¿Y ustedes cómo van con el entrenamiento para ir a correr esos 80? Yo estoy tranquilo con lo que estoy haciendo poco a poco. Yo me siento bien. Lo que estoy haciendo me estoy sintiendo bien y creo que eso es lo importante. Eso va a ser del 1 al 4 de julio. Vamos a estar corriendo ya con nuestro amigo Toño Montaño, con nuestro amigo Mauri Pagliacci, con un grupo de colombianos que va a estar por allá acompañándonos, bueno, nosotros acompañándolos a ellos. Oigan, buen episodio el que salió con Mauri, ¿no? Bueno. Ese súper fue el 5. Bueno. Uy, ya sé. 5 semanas ya, ¿no? 5 episodios. A ver, importante, no lo hemos dicho. Episodio número 80, muchachos. Oiga, sí, episodio número 80 y ya estamos a solo 20 pasos del 100. Cada vez cogemos más impulso en esa bajada para el 100. Vamos a ver con qué lo sorprendemos en el episodio número 80. Entonces ya saben, sí, ultramazonas.run, entren y se inscriben. En la carrera de las cataratas, 8 cataratas gigantes durante el recorrido. Así que vayan y revisen la info porque, mira, está buena la carrera, se ve muy, muy, muy bien. Ahora, yo no sé si ya lo hicimos o estamos a punto de hacerlo, pero el segundo 12-12 está cerca de iniciar inscripciones, si es que no inició ya. Porque este episodio lo estamos grabando con bastante antelación. Porque bueno, el invitado así lo ameritaba. Entonces estén pendientes, porque si ya salió la info del 12-12, está en la descripción del video. Sí. Sí, señor. Está para marzo. Marzo 6 y 7. Marzo no. ¿No? Estoy cometiendo un error. Es que estamos grabando en verdad con bastante tiempo de antelación. Es marzo 6 y 7, sí señor. Marzo, sí, sí, 6 y 7, tienes marzo razón. 6 y 7, sí señor. Ya saben entonces, pilas con la info del 12-12. Ahora, hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no, señor Juan Sebastián? Sí, hoy tenemos invitado desde Suiza, nos acompaña el señor Pascal Egli, un súper deportista y aparte... un amante de los idiomas. No, y además de todo, bueno, para que lo vayan subiendo ahí en un momento, es una persona que está muy enfocada en lo importante de la ética en el deporte, de hacer un deporte limpio, de no ir a dañar la montaña cuando uno va. Sí, tiene como muchos valores en su vida deportiva y pues en su vida personal más que todo. Entonces es un ejemplo a seguir, mejor dicho. Sí, va muy ligado a la carrera. Él es ingeniero ambiental. Sí, señor. Démosle entonces la bienvenida al señor Pascal Egli. Pascal,
Hola, hola, bienvenido a Traje Trail, ¿cómo estás? Hola, gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, y ustedes tuvieron que levantarse temprano, ¿no? Un poco, pero vale la pena. Un poco, vale. Vale, sí, sí, sí. Vale, allá vale. Donde tú estás ya está un poquito, ya estás de tarde, ¿sí? Sí, ya están las 2, 2:15 de la tarde, sí. ¿Cómo es un día de Pascal Daly normalmente? De hecho, cambia mucho entre las estaciones, invierno, verano, porque, claro, trabajo en la universidad, pero ahora con el corona cambió bastante porque trabajamos más desde casa. Pero un día típico podría ser que me voy a entrenar temprano, después trabajo y me entreno, trabajo casi todo el día y me entreno otra vez en la noche o en la tarde. Pero en verano, claro, cambia porque hacemos trabajos en el glaciar, medidas y a veces viajo a las carreras, así que cambia bastante. En invierno es un poco más regular, como entreno, trabajo, pequeñas carreras regionales, así. Okay. ¿Dices que trabajas dando clases en una universidad? De hecho, hago mi doctorado en glaciología, pero bueno, a veces soy como asistente para dar clases para mi profe, pero la mayoría del tiempo analizando datos, escribiendo, así que no, dando clases es más como adicional, sí. Ok. ¿Qué? Glaciología. Eso, de eso voy a preguntar yo. Sí. El nombre es muy lógico de qué es. Pero ¿qué estudia qué estudia la glaciología? Obviamente, imagino que los glaciares, pero... Sí, sí. Estudian los glaciares y nosotros, en especial, yo quiero comprender mejor cómo pasa el agua debajo del glaciar, cómo fluye el agua debajo del hielo y en qué lugares y con qué forma son esos canales debajo del hielo, del agua de fuente, y por eso utilizamos radar y también el dron para poder ver con el radar, para poder ver la topografía debajo del hielo y dónde pasa el agua. Eso es, bueno, sobre todo es investigación fundamental, pero también es muy útil para comprender con qué rapidez puede salir el agua de la fuente, cuánto sedimento puede transportar, y eso también es bastante importante para, por ejemplo, Antártida y Groenlandia, que están ahora en mucha fuente por el cambio climático y que pueden contribuir mucho a la subida del nivel del mar, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, muy interesante. El castellano o el español de Pascal es súper fluido. Más o menos lo trato. ¿Cuántos idiomas hablas? Pero es que lo aprendí en el colegio. Ok. Y después fui a viajar y trabajar en Sudamérica unos meses después de mi colegio. Ok. Y ahí... aprendí más, consolidé un poco pero de hecho tengo varios buenos amigos, como saben, como Carl Egloff en Sudamérica, y con ellos sigo en contacto y por eso también puedo practicar un poco mi español. Claro, sí. Claro. Un saludo muy grande a Carl y a Joaquín López, que fueron quienes más nos introdujeron a hablar con Pascal y que nos dieron, pues están ahí pendientes siempre. Sí, 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 sí. ¿Funciona su video? Sí, ya. Sí. ¿Ya nos escuchas bien? Ah, sí. Perfecto. Todo perfecto. Bien. Pascal, estábamos ahorita conversando antes de grabar. Hablas varios idiomas, ¿no? Me gustaría saber cuáles son y por qué. ¿Por qué tantos? Buena pregunta. De hecho, en Suiza es como obligatorio ya desde colegio o antes aprendimos la otra. Bueno, hay 4 lenguas en Suiza y tenemos que aprender francés y inglés
yo soy de lengua de idioma materna suizo-alemán, y entonces ya son tres con esas. Y después en colegio tuve mucha suerte, pude elegir como una asignatura libre que para mí era español y que tomé así y durante 3 años, y como era muy motivado lo aprendí bastante bien, y también latín, y creo que también era la influencia de mi mamá, que había estudiado las idiomas y ya me había aprendido un poco, enseñado un poco el francés como niño, y me motivó mucho para, sí, para aprender. Y yo veía que para viajar es mucho más placer, mucho más interesante si sabes hablar con la gente, ¿no? Por eso después en la universidad también tomé un curso en italiano, o 2 o 3 cursos en italiano, y en noruego, porque me fui en intercambio en Noruega, y también un poco de ruso, pero ruso es más difícil, toma más tiempo para aprender. ¡Wow! Okay. Wow. De todo eso que sabes, ¿en dónde sacas el espacio para correr? Eso es difícil, exacto. Es verdad. Pienso que eso es la suerte de haber hecho ya cuando era más chico y durante muchos años, ¿no? Y practicando siempre en cada oportunidad. Pero es verdad que durante mis estudios de máster, por ejemplo, yo tomé esos cursos adicional a lo que debía hacer y mis días eran bastante llenos, es verdad. Claro, me imagino, porque pues... Sí, pero sí. También uno lo combina. Por ejemplo, yo fui a estudiar la parte francesa de Suiza, así que no era mi lengua, mi idioma materna, y solo estudiando practicaba ya, sin hacer nada. Claro. Sí. Claro. Me parece súper interesante. Por lo que podemos ver, por lo que puedo ver, eres un académico que además corre y lo hace muy bien. Pero me gustaría entrar un poco, ya para que nos vayamos metiendo en tema, cómo todo esto de la glaciología, de estudiar los glaciares, de entender qué pasa ahí en ese ser vivo, como dice Juan Sebastián, que es la montaña, ¿cómo se relaciona eso? ¿Cómo enlazas la parte académica con la parte deportiva? Sí, eso para mí es bastante difícil porque a lo menos con el doctorado tenemos bastantes libertades, o sea, no exigen que estés todos los días en la oficina, yo puedo arreglar mi calendario, pero al mismo tiempo hay también presión, ¿no?, del lado del trabajo académico, del doctorado, y a veces para mí me parece casi imposible reunir los dos. Yo lo veo así, a lo menos con los trabajos en terreno, al glaciar, puedo pasar mucho tiempo en las montañas, claro. Aunque no siempre me entreno, pero a lo menos estoy al aire libre en la montaña. Pero claro, la mayoría del tiempo del año estás en la oficina o en casa, y yo lo veo, es como dos mundos diferentes, y lo que me ayuda es que si en uno de los dos no estoy muy bien o tengo dificultades, tengo el otro mundo. Y también es interesante ver los dos mundos, ¿no? Claro. Y sobre todo yo veo que, de hecho, para mí es más fácil hacer buenos resultados en el deporte que en mi trabajo, en el académico. Me parece mucho más difícil ser fuerte en el académico, hacer un buen artículo, publicar algo, que hacer un resultado aceptable o bueno en deporte, porque necesita tantas horas para salir, sacar un artículo. Okay. Y bueno, de pronto conectando un poco eso que decías de cuando eras niño, de que invertías mucho de tu tiempo en el estudio y en aprender los idiomas y muchas cosas. Uh-huh. ¿Cuándo comienza Pascal Egli a correr? ¿De dónde sale, sí, de dónde fluye como ese amor por la montaña algún día y por el deporte? Sí, creo que eso es muy importante lo que dices, porque pienso que la motivación para todo es lo más importante, ¿no? Si estás motivado para algo, es lo más importante y puedes lograr. Y yo empecé con los
12 años por ahí, porque fuimos a una alta montaña con mi papá, un 3.700, que es bastante alto en Suiza, es un poco menos alto en Colombia, sí. Que hay glaciares, y me encantó. Fuimos a hacer también un 4.000 cuando tenía 12 o 13 años, y después de eso me dije, necesito entrenar, porque me encantaría hacer más montañas y más altas, y para eso necesito entrenar. Y ahí empecé, ya todavía estaba en el fútbol, pero también me uní al club alpín con 14 años y aprendí a escalar, a hacer salidas en la montaña, y ahí empecé a correr regularmente casi todos los días. Y mi primera competición era con 16 años, y gané como juvenil, okay. En los juveniles, y eso me motivó mucho, claro. Competición de subida. Ok. Entonces sí. Pienso que ayuda mucho a empezar temprano. Sí. Y desde esa fecha, ¿estás corriendo también en cross country y en esquí de montaña? También, como ven, están mis esquís aquí. Sí, entonces sí. También hago esquí de montaña, pero para mí es más porque me encanta el esquí, porque es un buen entreno y un poco menos, también hago competiciones, pero un poco menos nivel, sí. Ok. Estamos viendo, y es algo común, digamos, en las personas que están acá con nosotros como invitados, que obviamente todo gira en torno a la montaña. Sea tu vida profesional, tu vida, académica, deportiva. Me imagino, pues además porque Suiza lo permite, que vives muy cerca de la montaña, sino es que vives casi que en la montaña. Pero me gustaría saber para ti qué significa ese lugar, qué significa la montaña, digamos que no importa en qué faceta la veamos, ¿no? Para ti, ¿qué es la montaña? Es verdad que para mí significa muchísimo estar cerca de la montaña, y de hecho mi universidad está cerca, pero no está en la montaña, así que elegí vivir un poquito más lejos de esa ciudad que es Lausanne, vivo a una hora de ahí, para estar más en la montaña, porque tengo mucho más motivación para entrenarme si ya vivo en la montaña, ¿no? Claro. Y claro, lo que significa para mí es tranquilidad, es aire más puro, fresco, y es como un hogar, es como ahí encuentro todo lo que necesito, como claro. lo del el salvaje, encontrar animales y terreno más salvaje, aunque en Suiza ya no es tan salvaje tal vez como en Alaska o en Sudamérica, porque hay muchos senderos, hay muchos teleféricos y todo, pero todavía es súper lindo, sí. Claro. ¿Estás a una hora de Lausanne? Sí, estoy en un pueblo en 1.300 metros de altura y a una hora. Buenísimo. Tenemos allá un seguidor fiel, un escucha fiel, que es un gran amigo mío, que se llama José Damas, que vive en Lausanne. Entonces, aprovechamos ahí para mandarle un saludo. ¡Qué bien! Sí, está. Claro. Mira, vive allá mismo. ¡Qué curioso! ¿Cómo se llamaba? José Damas. Él trabaja como médico epidemiólogo. ¡Qué bien! ¡Wow! Ahora estaba muy ocupado, entonces. Bastante. Sí, seguro. Voy a corregir, no sé si era epidemiólogo, porque después me va a escribir a corregirme. Creo que es algo con estadísticas, pero no sé si es epidemiólogo. Ah, sí, pero es médico. Sí. Pascal, a mí me gustaría meter un poco el tema del trail y el tema de tanto el amor por la montaña, que trae consigo siempre las ganas de competir, de hacer carreras. Siguiendo como esta línea, nos encontramos con que creo que has hecho todas las carreras más importantes que cualquiera quisiera hacer, pero
me gustaría saber cuál es esa carrera a la que siempre te gustaría volver. O a la que te vuelves. Es no difícil, sé. Porque hay tantas, pero pienso que hay más de una, porque a una quisiera volver por la gente, por las emociones, y a otra tal vez por la naturaleza y el terreno, ¿no? Sí. Por ejemplo, una que siempre me gusta volver por el terreno y las vistas es, por ejemplo, Livigno Sky Marathon en Italia, porque es increíble, las aristas, corres por aristas y tienes vistas increíbles. También, por ejemplo, la Ring of Steel Sky Race en Escocia. Pero por la gente hay también otras donde ustedes saben, pienso, que es locura, como Segama, donde hay tanta gente que te sientes como en Tour de France o... sí, y esa, por eso sí quiero volver. También porque todavía no he logrado un buen resultado. Bueno, he logrado un buen resultado, pero no excelente. No entré en los top 10 o en los 5. Y siempre tenía calambres, cosas así. Así que hay que volver. Hay que volver. Súper. Esa de Livigno Sky Marathon siempre la he visto por ahí. Y la de Escocia, pues es que dicen que es de las más técnicas del mundo, ¿no? Sí, es bastante técnica y hay todo, como lodo, barro, piedras, arista. Y el tiempo es un poco malo, lo que lo hace más difícil aún. Sí, pero me gusta, es bastante salvaje. Bueno, y de carrera, listo, ya hablamos de las carreras, digamos, que te gustaría repetir, pero ahora, pues viendo un poco el palmarés de Pascal acá en su página web, bueno, veo que has estado en Sudamérica compitiendo tanto en Ecuador como en Bolivia. Así que... Bolivia, no. No, aquí dice Bolivia, ¿no? Pero quisiera, he hecho cumbres en Bolivia, es verdad. Bueno, exacto. Quisiera hacer una Sky Race ahí, sí. Exacto, sí, tienes razón. Me gustaría saber o preguntarte entonces por carreras soñadas que no hayas corrido y que te gustaría participar alguna vez. Eso hay demasiado. Por ejemplo, hablando de Sudamérica, pienso que hay tantas como en Colombia, o yo pensé también en Patagonia, ¿no? Porque hay terreno muy salvaje que no conocemos en los Alpes, y hacer una, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero hay unos ultras en Patagonia. Bueno, Patagonia, yo no hago mucho. Sí, por ejemplo, y una así, pero hay varias que no he hecho que están cercas también, como Mont Blanc Marathon en Chamonix, que es de alto nivel y que es bonita, un poco menos técnica, más dura para mí porque se corre rápido, pero esa que quisiera hacer, claro. Hay tantas otras, la Trofeo Kima, ¿conocen? Sí, en Italia, claro. Es una muy técnica y eso también tengo pendiente. Sí. Pascal, tú estás más enfocado como en distancias, como hasta el maratón, ¿cierto? Uh-huh. ¿Algún día quisieras correr 100 millas, 100 kilómetros, 80 kilómetros, o de pronto no? Pienso que quisiera tratar uno 80 o 100 como solo para ver cómo es, y porque me gusta ver cómo es la sensación, 100 kilómetros. 100 millas, no sé todavía, porque me parece muy duro para el cuerpo, pero puede ser un día, ¿no? ¿Por qué no? Pero para eso también todavía tengo tiempo. A veces temo perder un poco de velocidad si hago mucho largo. Okay. Sí. Yo te quería preguntar, Pascal, veo que 2014, 15, 16, 17 y 18 has hecho un montón de carreras, aproximadamente como entre 15 y 16 carreras anuales. En 2019 o a finales de 2019 te lesionas una rodilla, ¿entiendo? Sí. ¿Cómo va tu recuperación y a qué piensas que se debe esa lesión?
Sí, eso era bastante complicado y pienso que era bueno, era un accidente de esquí y era una combinación tal vez de cansancio de muchas carreras, pero también solo un día, un mal día en donde esquías y no estás concentrado, ¿no? Y Sí. en esquí puede pasar muy rápido, pero cansancio también emocional porque murieron gente muy próxima a mí, estaban en tiempo difícil, pero sí, salir de esta lesión tomó mucho esfuerzo y mucho tiempo porque era como doble, porque inicio esquí y después me relesioné corriendo en una carrera y después tuve que hacer la cirugía del ligamento Anterior cruciado, cruzado. Cruzado, sí. anterior cruzado y también los meniscos. Y de verdad, ahora, este verano pude correr bien, pero también a veces tenía un poco de problemas si hacía demasiado cosas juntas, como tres carreras en 3 días o algo. Pero estoy muy contento, ¿eh? Ahora he podido hacer varios podios, aún una victoria, y me siento en forma, solo que pienso que hay que pasar el trauma más mental de la lesión toma más tiempo de lo físico. Okay. Que Claro. en las pasadas siempre tienes un poco más cuidado que antes, tal vez. Sí. Allá iba a apuntar yo, sí, creo que eso es de lo más difícil de lesionarse, es volver a coger como confianza para bajar, más que todo Sí. para bajar, porque es donde uno tiene que estar más concentrado y lo que dice Pascal, muy cierto, es un poco más mental. Sí, Como de, ¿y qué carreras se vienen acabando el 2020 en los 2 meses que faltan largos para Pascal Egli? Buena pregunta, ¿no? Porque todo es un poco inseguro con el corona, pero parece, bueno, yo voy al final de Golden Trail Series en los Azores y Okay. parece que eso va a ver, se va a hacer. Y después, no sé, después pienso que tomo una pausa de 2, 3 semanas y empiezo a entrenarme para el esquí y correr poco. Tal vez hago una carrera en diciembre más local de trail, pero nada más hasta sí, el fin del Okay. año. Yo siempre he querido hacerle esta pregunta a alguien como Pascal, que a final del año tiene una estación de invierno donde se ponen los esquís y el esquí es como el deporte de todos los días. Nosotros acá pues nunca, nunca tenemos Claro. temporada de esquí. Y a mí me causa curiosidad saber si es que es imposible correr, o sea, es imposible, imposible correr o es Sí, que es el esquí posible. llama más o cómo es. Buena pregunta. Sí, es posible correr porque te vas nomás a la valle, más abajo y no hay nieve, sobre todo ahora con el cambio climático. Antes había más. Y también puedes correr en la nieve. Hay como pistas para esquiar o para caminar. Y pues yo voy a correr en la nieve también. Es más duro, pero es bonito. Yo lo hago. Yo corro 4 días por semana en invierno, a lo menos. Okay. Y claro, abajo a los 400 metros sobre el nivel del mar, en la universidad casi jamás hay nieve. Así que sí puedes. La única razón para esquiar para mí es porque es muy lindo como deporte y es un poco un entreno diferente. También puedes desconectar de correr un poco mentalmente y también los músculos puedes como Fortalecer más. cambiar de impacto, ¿no? Sí. Pero de hecho no solo tiene ventajas, porque después en primavera tienes que volver a correr y es más duro porque las piernas ya no están acostumbradas al impacto en la bajada, por ejemplo. Claro, Sí. Claro. Así que Hay algo que ha mencionado Pascal 3 veces y me gustaría, digamos, atraparlo para mi siguiente pregunta, y es el cambio climático. sí.
dentro de la filosofía que tiene Pascal, incluso él tiene un texto como un manifiesto que habla de sus valores, y me gustaría preguntarte, podríamos hacer un episodio completo de la respuesta de esta pregunta, pero me gustaría entrar un poquito en el tema de la responsabilidad ambiental. Sé que estás, porque creo que lo posteaste, creo que es tu última publicación en Instagram, estás bastante alineado con lo que está impulsando Killian con su fundación. Y me gustaría preguntarte por eso, por el tema de la responsabilidad ambiental de nosotros los corredores o deportistas de montaña. ¿Qué importancia eso tiene? Sí, eso para mí ha sido siempre muy importante porque mis papás ya eran bastante como ambientalistas, digamos. No teníamos coche, no teníamos televisor. Pero pienso que para corredores es un poco ambivalente, ¿no? Porque queremos ir a las carreras, lo que implica viajar. Y queremos, nos invitan, a mí me invitaron a venir a México para correr y hay que tomar el avión. Y yo estoy tratando de encontrar un equilibrio entre los dos. Así que digamos, yo hago lo máximo, por ejemplo, en mi vida cotidiana. Yo no tengo coche, ¿no? Yo voy solo en transporte público para ir al trabajo o en bici. Yo como casi 100% vegetariano, a veces como carne si estoy invitado o algo, pero no compro carne. Y vivo en un pequeño estudio, no gasto tanto, pero claro, después hay todo el impacto de los viajes y pienso que con este pledge que yo tomé y también contribuí a su, ¿cómo decir?, formulación con Killian, es... que implica que reducimos nuestros viajes hasta 2030, hasta solo emitir 3 toneladas por año en equivalente CO2, okay. Y que significa máximo un viaje intercontinental y uno en el continente, por ejemplo, hoy una vez a Estados Unidos y una vez, no sé, a Escocia, máximo. Eso es poco para un atleta, ¿no? Porque el resto tienes que hacer... más cerca con lo que puedes, en el tren o algo. Y claro, es entre querer competir y seguir las invitaciones, también a ver a mis amigos en Ecuador, y entre ser más ambientalista. Pero pienso que también el peligro con eso es que siempre ponemos la responsabilidad a los individuales, cuando hay mucha responsabilidad también en las empresas y en los estados, ¿no? Porque la mayoría de los impactos son sistémicos. Solo como la mayoría de los edificios son calentados, ya es con petróleo, como está construido todo es con, ¿cómo se llama?, betón, que significa, necesita mucha energía, hace muchas emisiones. ¿Cómo decir? La corta de los árboles, la talla, ¿no? Todo eso no podemos, como individuales, no podemos directamente impactar, así que necesitamos también ser un poco políticos, aunque no a todos los atletas les gusta, yo comprendo, pero para mí es también hace parte de eso. Claro, sí, creo que ahí está como el futuro, ¿no? El futuro de los atletas y el futuro del medio ambiente, del planeta como tal, que creo que los cambios se hacen más individuales para luego que se vuelvan algo grande, ¿no? Para que tengan una repercusión más grande, toca comenzar por las pequeñas cosas. Entonces, también. Pues es como una posición muy, muy interesante que, bueno, impulsado ahorita más que todo por Killian con su fundación, de pronto tiene una repercusión mucho mayor pues en el mundo y en los atletas del otro continente, de este lado del mundo. Me parece muy, muy interesante. Yo te quería preguntar, Pascal, ¿tú qué recomendaciones das para...
para un atleta que se está iniciando y que quiere empezar a cumplir como con esos estándares de ser ambientalmente amigable? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede contribuir? Sí. Pienso que lo más importante es seamos positivos, así que no hay que decir, ah, tú haces eso, eso es mal, pero decir más, tú puedes hacer un pequeño paso hacia adelante y ya es bueno, aunque, no sé, aunque tienes un coche, te vas a todos lados con tu coche, pero tal vez puedes reducir tu consumación de carne. Yo digo, cada cosa es importante y, por ejemplo, solo ir, claro, si puedes ir al trabajo en bici, yo veo, por ejemplo, conozco Bogotá, es bastante chévere en bici, pero claro, a veces son largas distancias y tienes que tomar el bus, pero sí, es tal vez mejor que los... ¿Y qué más? También como atletas específicamente podemos decir también a las marcas que preferimos, no solo nuestro comportamiento, pero también influenciar a otros. Yo pienso que lo más fácil es pensar cuando uno va a hacer shopping, qué compro, qué no compro, también con la nutrición, eso es lo más fácil, porque solo entres al supermercado y piensas, ¿de dónde viene eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué impacto podría tener? Y hacer su reflexión cuando uno compra cosas, eso es súper fácil y aún podrías ahorrar dinero tal vez. Y el otro es, claro, los viajes, pero es un poco más complicado según dónde vives. En Suiza hay mucho transporte público, pero ya en otros países en Europa hay menos, así que sí. Claro, claro, ahí depende de cada país. Sí, entonces, sí, pienso que hay que pensar en su vida qué es lo más directo para cambiar y permanecer positivo, aunque no uno no puede cambiar toda su vida, pero a lo menos un aspecto, empezar. Sí, claro. Un pequeño aporte. Sí, y para hablar a otra gente, la advocacy, sí. Hablar con otra gente de eso, pienso que ayuda mucho, es subestimado, sí. Sí, okay. Yo creo que si uno transmite eso, y, por ejemplo, bueno, en este episodio, no sé, que lo escuchen 100 personas. De las 100 personas que seguramente escuchan esto, una o dos o tres, uh-huh. O bueno, sería buenísimo si 10 o 20 les da por indagar más o por comenzar a hacer alguno de estos pequeños cambios en su vida, pues creo que ahí está pues lo más importante en difundir. Me gustaría... Si Pascal puede echarnos una mano y pues tiene el tiempo, ¿qué tal si hacemos como una pequeña lista de 5 cosas que puede hacer un corredor para ser un poco más responsable con el medio ambiente? Cambios tontos, cambios sencillos que tienen un 5. Efecto a largo sí. Plazo. Si, una lista de 5. Sí. Si les parece, pues lo podemos coordinar después de grabar. Buena idea. Y nosotros sí. Hacemos algo bien bonito para presentarlo. Pascal, me gustaría preguntarte una cosa, y es que, listo, por ejemplo, tú tomaste la decisión de, listo, solo un viaje intercontinental y solo un viaje internacional aéreo. Sí, eso es el objetivo para 2030. Ah, ok. Pienso que ya empezaré antes, pero sí. Okay. Me gustaría conocer de qué manera, porque sé que debe ser un tema, no voy a decir que es un tema crítico o complicado, pero sí debe haber ahí una conversación, y es el tema de las marcas. Por ejemplo, en tu caso, tu sponsor principal es Dynafit. ¿Cómo hacer para que ellos se alineen, ¿no? También porque ellos como marca, quiero pensar como la marca y decir, listo, pero tú y yo tenemos un contrato en el que yo te estoy ofreciendo X uh-huh. cosas y resulta que ahora me estás diciendo que no vas a viajar y ya me estás cortando de alguna manera la posibilidad de exponerme. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se alinean las marcas en ese tipo de cosas? Es verdad que, bueno,
La suerte con Dindafit es que no me dicen tienes que hacer tal y tal carrera. Solo dicen, ok, haz tus carreras. Sería bien que hagas unas copas del mundo, pero no me dicen lo que tengo que hacer. Y también la verdad es que la mayoría de los productos Dynafit son vendidos en Europa. Pero yo trataba de convencerles de ir a Sudamérica porque a la gente ahí le gustaba mucho los productos. Pero parece que es complicado con los impuestos. De hecho, es importante lo que dices porque las marcas y también las federaciones tienen mucha responsabilidad en eso. Si, por ejemplo, la Copa del Mundo es diseñada de una manera que tenemos que hacer 4 continentes o 5 para poder ganar, es imposible para el atleta reducir sus vuelos, ¿no? Y en eso también queremos influir y para diseñar diferentemente, que, por ejemplo, hay una copa por cada continente y después el final es juntos en un lugar. Así claro, que solo hay que hacer un viaje largo, que también es mejor para gente que no puede pagarse tantos vuelos tan lejos, ¿no? Sí. Pero con la marca, con mía, es bastante relajado comparado con otras, pienso. A mí no me dicen que tienes que ir ahí. Hay unos eventos clave, pero por suerte están más cerca de aquí. Eso es diferente, yo lo sé. Para, por ejemplo, atletas de Estados Unidos o de Sudamérica que quieren ir a los eventos más importantes, que es, por ejemplo, UTMB o sea Sinal, bueno, tienen que venir a Europa, es claro. Sí, claro, tiene que ser diferente, no sé, ser un atleta europeo con residencia en Europa, que uno dice, bueno, tengo solo un viaje intercontinental al año, pero aquí en Europa y cerca de casa tengo la mayoría de los eventos que quiero. Diferente a ser un atleta latinoamericano. Eso. Que los eventos más importantes están del otro lado. Sí, eso la gente a veces no comprende en Europa, que no todos viven ahí en Europa. Y también pienso que no hay que sobrevaluar eso, porque yo sé que hay gente que son businessmen, que son gente de negocios que viaja como casi cada día en avión. Es una locura cómo se van, como yo voy en el bus, ellos van en avión. Y comparado con ellos, todavía viajamos poco, ¿no? Sí, claro. Pienso que no hay que, hay que exagerar tampoco, pero yo lo que yo he empezado a hacer es también compensar mis vuelos. Hay como organizaciones donde puedes pagar para que planten árboles y eso, para compensar tus vuelos. Claro, no es una solución, pero es mejor que nada. Sí. Y no es tan caro al final. Pero yo digo, por eso hay que pensar en cómo organizamos Copas del Mundo. Claro. Que no, sí. Sí. Ah, perdóname, acabas de decir algo que me llama mucho la atención y me gustaría preguntar. Y es el tema, cuando hablaste de la siembra de árboles. Yo trabajo aquí en Colombia como organizador de carreras. Me gustaría saber, porque digamos que ya te preguntamos para los corredores, pero para las organizaciones, para los eventos, que desde el conocimiento académico que tú tienes, ¿qué podemos hacer para comenzar a reducir la huella ambiental en las carreras? Sí, pienso que uno de los puntos fáciles para empezar es tal vez la nutrición, por ejemplo, evitar muchas cosas en plástico, aunque eso es poco, pero ya hace un impacto, y como, por ejemplo, renunciar a dar comida con carne, eso es, decir, ok, somos vegetarianos en este invento. Otra cosa es tal vez el transporte que se pueda organizar, que si mucha gente viene de Bogotá, que la gente no venga todos en su coche, pero que se organice un bus para todos ir juntos en un bus organizado, es mucho más eficaz, es mucho menos CO2 emitido. Esos son puntos, pienso, principales. Pero yo también comprendo que
Una carrera no siempre tiene muchos fondos y también hay que cuidar con eso, ¿no? No se puede gastar más que uno tiene y sí, solo es posible para los grandes que ya tienen muchos, no sé, ahorros para hacer, pero por ejemplo, lo de la carne, tal vez es más barato hacer una comida vegetariana. Sí, sí. Claro. Okay. Bueno, yo quisiera... olvidado, disculpa. Sigue. Dale. Si uno da a los participantes, si uno da como siempre quieren medallas o t-shirts, se puede hacer opcional y decir, ok, o sea, puedes tener tu t-shirt, pero yo ya tengo 50 de esos, ya no quiero. Entonces... puedo optar para la opción plantar un árbol por una organización o algo, o para donar para algo, en vez de obtener una camiseta. Pero sí, yo sé que a mucha gente le gusta también la camiseta, pero se puede hacer okay, con una organización que hace camisetas más sostenibles. Recicladas. Sí, por ejemplo, sí. Eso okay, también. Okay. Me gusta. Muy buenas ideas surgieron por ahí de esta pequeña conversación. Pascal, yo quisiera que nos recomendaras a nosotros y bueno, a la gente que nos escucha, una carrera en Suiza y un lugar en Suiza para conocer, o sea, un lugar de Suiza que tú digas, wow. Si alguien viene acá, tiene que ir a este lugar y si algún corredor de trail viene acá, tiene que ir a correr ese evento. Uf, eso es difícil. Hay tantos lugares bonitos. Podemos decir un lugar espectacular en Suiza. Puede ser que es Zermatt, porque hay todos los 4000. Es un poco más caro, pero hay también camping y es muy lindo. Y uno puede ir en tren desde el aeropuerto. Y la carrera, bueno, hay tantas, pero puede ser Cercinal, obviamente. Cercinal es muy linda. Pero Cercinal a veces es difícil tener una registración, así que sí. hay muchas buenas alternativas. Por ejemplo, el Madriza Trail es en Los Grisons, puedo escribir después. Es nuevo y amigos míos que organizan, es paisajes súper lindos y es menos caro también. Ok, si, no, si me lo escribes luego, súper, súper chévere. Madriza Trail. Buenísimo. Sí. Okay. Buenísimo. Pascal, pues la verdad es que para nosotros, más allá de, y justamente te lo comentábamos antes de grabar, más allá de venir acá y preguntarte por tus marcas, por tus tiempos, por tus medallas, lo que nos llama la atención de tener estas oportunidades es poder conocer un poco lo que piensa la persona y no lo que hace, porque lo que hace ya lo sabemos, lo podemos ver. Entonces, de verdad que para nosotros es muy interesante poder escucharte, poder escuchar tu punto de vista y saber... de qué manera podemos ir mejorando como comunidad y como seres humanos. Así que, de verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar un poquito y pues, de verdad, felicitaciones porque tu español, tu castellano es brillante. Perfecto. Muy, muy bueno. No, muchas gracias. Habla mejor que muchas de las personas que conocemos acá. No. No puede ser. No, pero... También la suerte de practicar con gente súper amable de todo Latinoamérica y España, que son mis amigos y corredores y alpinistas. ¿Tienes alguna referencia de algún corredor colombiano? Ah, sí, varias. Bueno, ¿cómo se llaman todos? El William. William Rodríguez, claro. Sí, estaba mucho tiempo aquí ahora. Que está de vuelta, es muy amable, corrí contra él recientemente en mi pueblo, y también
Ah, ¿cómo se llamaba? El más joven. Saúl. Saúl Padua Rodríguez, que sí es amigo también, y con él corrí en, por ejemplo, Dolomite Sky Race. Era muy buena experiencia porque hicimos parte de la bajada juntos y también de la subida. Hace 5 años ya, pero sí. Y que son corredores extraordinarios de Colombia, que siempre vienen a Suiza para entrenar, ¿no? Para hacer final. Sí, y es muy gente muy impresionante que tanta disciplina que tienen, pasando todo el verano entrenando duro aquí. Y sí. A mí me gustaría preguntar, Pascal, algo para cerrar. ¿Qué viene en tu parte educativa o profesional a futuro y cómo vas a mezclar eso con el trail? ¿Qué se viene para Pascal más adelante? ¿Quieres decir qué hago más al futuro con eso? Sí, sí, ¿cómo te ves en 10 años? Yo me veo como... Ojalá con un trabajo interesante donde puedo vivir en las montañas, pero trabajar en mi, digamos, en mi especialización, que puede ser entre glaciares y peligros naturales. Y espero poder trabajar tal vez en 60 hasta 80% para tener tiempo para entrenar y seguir haciendo carreras. Tal vez en 10 años haré menos carreras, pero más como proyectos de montaña, travesías, altas montañas, eso. Y estoy todavía pensando en hacer la formación de guía de montaña, pero vamos a ver si cabe. Si cabe. Ahí tienes a Carl Iglov para que como te guíe en ese tema. Sigue tratando de convencerme, vente a Ecuador, hazte profesional y hazte guía. Sí, pero me gustaría solo poder vivir en la montaña. Eso es para mí es casi lo más importante, el resto es menos importante. Sí, porque es donde me siento bien. Ok, claro. Entendemos. Yo quisiera hacerte una última pregunta. ¿En quién te inspiras? Cuando hablamos de motivación para nosotros los corredores, uno siempre tiene como una persona, un ídolo, a quien mira, a quien se dirige. Entonces, ¿en quién se inspira Pascal? Pienso que ya se ha entendido, son varias. Y bueno, como Carl Iglov, para mí es porque se ha hecho como... self-made man, entre emprendedor y corredor y alpinista. Y también Aritz Egea, si conocen, de España, porque él es académico también, enseña en la universidad y es corredor de alto nivel y tiene una familia. Lo que para reunir todo es muy complicado y él logra, él sabe hacerlo. Y claro, también gente como Kilian, porque por su filosofía de ver la montaña y no solo querer ser atleta, pero solo hacerlo para estar en la montaña. Y sí, pienso. Pero también hay chicas como mi amiga Hilary Gerardi, si conocen, Chamonix, que tienen también un trabajo normal, pero en bastante alto nivel en las montañas y que tienen una... filosofía también de protección ambiental que me inspira, sí. Okay. Pascal, pues para nosotros ha sido un gran gusto poder tenerte aquí con nosotros. Una conversación un poco diferente a lo que normalmente son los episodios, pero muy nutritiva, de verdad que sí. Así que te lo agradezco muchísimo. Ojalá algún año uno de esos vuelos intercontinentales tenga una parada aquí en Bogotá. Y por acá, pues si llegas a estar, pues súper bienvenido a que nos acompañes en alguno de los eventos. Y, muchas gracias. Y nada, de verdad que para nosotros un gustazo. Un gusto igual. Muy simpáticos, sí. Y espero poder pasar a Colombia. Ojalá. Ojalá, sí.
Ojalá. Hace muchos años que ya estuviste, pero ojalá puedas venir ahora que tienes tres amigos más y tres casas más a donde llegar aquí. O que nosotros vayamos a Suiza. También. Igual tienen casa aquí en Suiza. Muchas, seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pascal. Señoras y señores, este fue el episodio número 80 de 3D Trail. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros. Ha sido un gustazo poder conversar con Pascal. Así que cuídense mucho. Sean buenas personas. Y pónganse el tapabocas, por favor. En temporada y nos vemos por ahí. Hagan lo que nos enseña Pascal. Cuiden la montaña y seamos buenas personas con el medio ambiente. Exactamente. Este es un video diferente. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao. Adiós. Chao. Gracias.